Muy buenas, soy Gamaplay, empezando un capítulo nuevo de la guía de Ion. Hoy vamos a empezar con las misiones amarillas que nos dan al principio, ¿vale? Y entre ellas, pues, se va a costar la de Ascensión, ¿vale? Bueno, me he liquidado algunas, ¿vale? Para terminar de subir, porque esta misión no la había grabado, la de Israfel, ¿vale? Isalgen, perdonad, Isalgen. Jolín, estoy con los nombres de los asmos poquito, ¿eh? Bueno, pues nada, lo dicho. No las voy a subir porque son demasiado fáciles y digo, pues, va a ser una tontería subirlas, ¿vale? Así que directamente vamos a hacer la ascensión, ¿vale? La misión que te dan las alas, ¿vale? Después de esta, la ceremonia. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar con Moni, ¿vale? La experiencia, bueno, lo de menos en este caso. Y vamos a hablar con Moni. Ya sabéis que este es nuestro personaje, más gen, ¿vale? Que quiere regalarme, pues, perfecto. Y listo, venga. Vamos a ver. Vale, y nos lleva a otro sitio, ¿vale? Tenemos que hablar con Ur. Está justamente al principio, ¿vale? Hablamos con ella. ¿Sí a todo? Claro que sí, venga. No te puedo teleportar, tenemos que hablar con Verdandi. Verdandi es la vieja esta de aquí. Esta misión es muy fácil, ya que desde que actualizaron el juego hace tiempo, la 3.0 creo que era. Creo que sí, empezaron a hacerlo en esa versión, pero no estoy seguro del todo, ¿eh? Pues anteriormente tenés que andar, es decir, todo el recorrido este, que es decir, la coges la misión aquí, de aquí tienes que ir aquí. De aquí a aquí, ¿vale? Vale, bueno, por esta zona más o menos. Y de aquí a aquí, ¿vale? Todo esto había que andarlo. Y desde que pusieron la actualización esa, pues ya todo es más fácil para este caso, ¿vale? La verdad es que eso viene muy bien. Y venga, seguimos, continuamos con esto. Venga, vamos a ver. Vale, vamos a ver cartas ahí a lo loco. Venga, perfecto. Equipo nuevo, arma nueva para este caso, ¿vale? Bueno, tenemos que hablar con Agen, ¿vale? Que está justamente aquí. Y esta es la ceremonia es más adelante. Esta es la iniciación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En el que hay que destruir unos cuantos helios para que nos dé su bendición, ¿vale? Mira, por aquí ejemplo, hay legionarios y cosas así, pero estos son a las pochas, igual que tenemos en este caso nosotros. Pero más adelante conseguiremos alas mucho mejores. Venga, perfecto. Estoy actualmente en el Fata Server, bueno, ahora mismo no estoy en el mismo. Pero antes estaban en la Fata Server para levear más rápido, ¿vale? Eso sí, lo que no pasa con los helios es que, por ejemplo, levear del 1-9 con los helios, pues, suele tardar un poco más, ¿vale? En este caso, con las Samorian me he quedado flipado porque en menos de media hora he subido a nivel 9. Y digo, wow, cómo han cambiado esto un montón. Antes era todo lo contrario, antes de probar helios se leveaba mucho más rápido y con los helios súper lentos. Pero bueno, el caso es que... nada, que hagan lo que quieran, perfecto. El caso es que, bueno, va a ser dos personajes que vamos a estar usando en el canal, ¿vale? Este y Margaret, ¿vale? Masgen y Margaret, que podéis verlo, pues, habitualmente en el canal, como bien he dicho antes. Venga, vamos a pegar aquí un palizón. Ay, no tengo configurado el botón de aquí arriba. Ay, ay, que se me voy para adelante. Mira, estoy medio chala, perdonadme un momento. Es que, claro, he cambiado los controles de Margaret con este, ¿vale? Y con el Helios con este. Y tengo la botones configurados de una forma, ¿vale? Incluso con el ratón gamer, pues bueno, tengo una serie de ataques, pero bueno, resulta que eso se irá modificando más adelante, ¿vale? Y bueno, pues nada, hemos derrotado, no está derrotando ya a nosotros, ¿vale? Hay un buen palito entre uno y otro. Tasca. Bueno, pues nada. Así no derrota. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, en este caso no quiero ser... bueno, como bien hemos dicho en el capítulo de creación del personaje, vamos a hacer un pistolero, ¿vale? Y la tanqueta no quiero porque no tengo ganas de llevar una tanqueta ahora, ¿vale? Y bueno, por lo dicho, vamos a hacer unos pistoleros. Y todo perfecto, ¿vale? Con la boca abierta ahí. Venga. Muy bien, venga. Acá hablamos con él. Venga, con Moni. Sí. Y podemos elegir entre Gunslinger, que es el pistolero, o Art Attach, ¿vale? Que la tanqueta. Nada, yo voy a ser el pistolero. Confirmamos. Y todo perfecto, ¿ok? Y bueno, pues nada, ya la ceremonia de Pandemonium, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, la veremos en próximos capítulos, ¿vale? Y todo perfecto. Bueno, nos despedimos aquí entonces de la ascensión de los Asmos, ¿vale? Ya habéis visto cómo es.
Y bueno, por lo dicho, espero que haya gustado. Ya subiremos más capítulos de esto, tantos como los de los helios. Y todo perfecto, ¿vale? Bueno, pues nada, si os ha gustado, like abajo. Y si queréis saber en qué servidor juego, cómo me llamo y datos extras, ¿vale? Podéis verlo en la descripción del vídeo. Bueno, adiós.